para. El Din Ras. Vos, boquita. Bueno, creo que lo recuperamos. Se había destruido todo completamente, pero creo que lo recuperamos. ¡No! Me equivoqué, botón. Vamos a poner los Timberman. Para que este manicero no se note tan manicero. Sí, sea manicero, pero no para tanto tampoco. ¡Pam! Ahí va bien, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero se rompió todo. Se ve bien, ¿no? Acá yo no lo veo bien, pero el tele siempre lo voy a ver bien porque la fuente es otra. ¿Se ve bien o está medio de Tonatrex todo? Se rompió todo. Y no me reconocía la... No me reconocía la fuente de juego. Tuve que... ¿Cómo es? Tuve que... Que apagar la máquina... Y... Cuando la volví a prender no me reconocía la placa de red. ¿Por qué? No sé por qué. La inalámbrica no reconocía. Me decía que no estaba conectado a internet. Y no levantaba. Igual no levantaba nada. Y así que fui, me llevé el scanner con el tele a configurar, a ver si estaba bien el scanner. Y estaba en cualquier resolución. Porque como lo toqué para ver si se mejoraba, estaba en cualquier resolución. Acá no te muestra. Si te equivocas de resolución, no te muestra en cuál estás. Y en el tele sí, porque se va automostrando. Entonces corregí eso. Como estaba ahí en la resolución en el otro escáner, traje todo de vuelta. Y acá dejé apagado por 5 minutos, 5 o 10 minutos más o menos la PC, para que a ver si me reconocía la placa de red de vuelta. Pero no sé, pasó algo raro, porque fui al administrador de dispositivo y la placa de red estaba, pero no se conectó, no aparecía como disponible, no aparecía en redes tampoco. O sea, físicamente la placa estaba en el administrador de dispositivos, pero en el... en red y demás no aparecía. Solo aparecía la cableada. Sí, no sé. Entonces dije... Tranquilo. Vamos a bajar... un cambio. Agarré todo tranquilo. Lo llevé para allá. Acá dejé apagado. Me fijé qué tal era. Terminé con eso. Me fijé que estaba todo bien, vine para acá, tranquilo, prendí primero a ver si esto andaba bien, y después prendí la PC y levantó con todo, perfecto. Y ahora no sé si está de dropetas, pero esperemos que no. Y con el OBS quise hacer algunas modificaciones, pero no hubo caso. Que estuve toda la tarde viendo a ver si podía modificarlo de... Acá va a sonar todo doble, me parece, ¿no? Está sonando por el... No entiendo qué suena por el... No sé, estuve intentando separar el audio de las alertas, que es por lo cual no suenan las alertas. Pero no lo puedo separar del audio de escritorio. Y no sé, esta basura no quiere reconocer el sonido de las fuentes de navegador. Si no pasa por audio de escritorio, no las quiere reconocer. Tremenda basura. Tremenda basuriña. Eso me acuerdo por qué odiaba este OBS, chaval. Ahí se está viendo mal, ¿no? ¿Puede ser? ¿No se escucha nada? O sea, si yo activo acá, ¿no se escucha nada? ¿Ahora?
¿No se está escuchando nada? Y tengo una onda de sonido acá. Me parece que es el propio juego lo que está sonando. Debe estar sonando muy bajo porque lo tengo menos 20, pero... Es como el propio juego, pero más bajo. ¿Por qué estaría sonando eso? A ver... ¿Será por esto? No sé, funciona re mal OBS. En el OBS común, la verdad que es una porquería. Se ve mal, ¿no? Se ve como medio violeta, ¿puede ser? Se escucha bien, creo. Lo que sí, la pantalla del juego está corrida un toque a la izquierda. No, la pantalla del juego está bien. ¿Murió el jueguito o su sonido? No, el juego no. Pues yo sigo moviendo. El sonido sí puede ser. Porque le saqué acá, le desactivé la salida para mí. Ahora suena de vuelta. Pero entonces el audio de escritorio no sé qué pedo. No, las alertas no van a sonar nunca, chabonas. Es tremenda basura, boludo. La verdad que... OBS común es tremenda basura. Cuando quiere funcionar mal, funciona todo re mal. Capaz que lo tenga que desinstalar e instalar todo de vuelta. Pero si hago eso, tengo que poner todas las fuentes otra vez. Tremenda porquería, boludo. Sí, se ve con el tono violeta, ¿no? Parece. Todavía se levantó. Acá no me voy a dar cuenta. Me parece que voy a volver a donde estaba nomás. Y no voy a seguir de acá porque... Y acá se ve bien. ¿Se ve muy violeta todavía? Porquería. ¿Hice bien? Acá lo veo bien, pero no sé. Es un tono violeta muy suave, no me voy a dar cuenta. Azul. No sé ni quién ganó ni nada, ni estoy prestando atención a la carrera.
1 y 13, ¿no? No, 1 y 10. Qué asco. Ya tengo delay con el sonido, boludo. Recién arranqué y ya tengo delay con el sonido. ¿Cuánto voy? ¿10 minutos? Zarpado. ¿Se ve medio rojizo? ¿Puede ser o no? Pasa que no sé si es el monitor ese. Debería verse medio amarillo el fondo. Que yo tampoco. Voy a cambiar el escáner. No sé si es el escáner, pero es el escáner y no el cable. Aunque valen más o menos lo mismo el escáner y el cable. Pasa que con este monitor es imposible que yo me dé cuenta. No hay chance, chaval. Aparte tengo que aumentar un poco el contraste al monitor para darme cuenta. Pasa que se ve bien, pero tiene la imagen muy lavada este monitor. Me interesa la otra. Es que esta parte se ve bien, porque la mayoría de los verdes se ven todos bien. Buah, esto justo todo violeta. Para papá. Ta-ra-ta-ta. Y bueno, no sé. Por lo menos me parece que no bajan los frames ahora. Bueno, no tengo el navegador abierto, ¿no? Está todo cerrado ahí. Pero igual el procesador está trabajando al 40%. No hay caída de frames, pero está trabajando al 40% el procesador. No es que... se re-liberó. Pero es que esa alerta sí va a sonar. Esa sí la escucharon, ¿no? ¿Se escuchó doble o no? Pensaba ya, Albert. ¿Por dónde sonó esa alerta? Esto es re perdido. ¿Cómo anda la Lucardus? Eso sonó por el audio de escritorio. Seguro. Pero algo más está sonando por el audio de escritorio. ¿Lo escucharon o no escucharon? ¿Escucharon la alerta ustedes? 6, 7 y me lo puse. Or not. ¿Ahí escuchan algo? Tendrían que estar escuchando algo ahí. ¿La alerta no sonó? ¿Sonido de alerta? Claro. La escuché yo solo. Y ahora, ¿por qué la escuché yo y ustedes no?
Si hago esto, van a escuchar como dos veces el juego, me parece. Se desconfiguró todo, vieja. Porque el sonido del micrófono también se desconfiguró. El sonido de la consola está en cualquiera. Tengo dos veces. No. Hay como un ruido de fondo. ¿Escuchan dos veces ahí o no? No, porque este OBS funciona como el ojete. La verdad que el OBS común es basura, pero recontra mega pura, chabón. Es una porquería, ¿no? Con el otro. Claro, por estas cosas yo me había pasado el otro OBS de Streamlabs, porque todo funcionaba mucho mejor. En este nada funciona, es una basura. La verdad que por eso lo había cambiado, porque este lo odio. Lo odio re fuerte. Tiene un montón de porquerías que no funciona ninguna, chabón. El OBS, sí, el de Streamlabs, no esta porquería, chabón. ¿Por qué si le pongo? ¿Se escuchan doble ahí o no? No. Es como que tengo dos fuentes de sonido que, no sé, salen al mismo lugar, qué sé yo. Y el juego sí se escucha bien. OBS, estoy necesito. Tremenda basura. Tendría que poner el comando OBS. Tremenda basura. Tremenda basurinha. No, no, para allá. Va. Opa. Se corta algo. Ah, está en KDPS 0. Eso es lo que se corta. Estaba en 0 KDPS, chavón. Y ahora estaba en 9300 XD. Ahora, ¿me pueden explicar por qué cuando le pongo a la fuente de las alertas que quiero controlar el sonido con OBS? Viste que vos ponés la fuente de las alertas y ponés controlar el sonido con OBS para que te aparezca la barra de sonido de alertas. Y después emulas las alertas en el Stream Elements y solamente suena por el audio de escritorio central y no suena por las alertas. O sea, de las alertas queda mudo. Está ahí disponible, pero no suena nada. Todo va por el audio de escritorio. ¿Alguien tiene idea de por qué pasa esa porquería? O ninguno usa alertas y bueno, eso. ¿Vos cómo tenés configuradas las alertas? Como lo que decía hoy, que usa el browser, como el browser del OBS. Yo tengo el mezclador de audio acá, y en el mezclador de audio, cuando vos a una pestaña del navegador le pones controlar el sonido de esto con el OBS, te sale un medidor en el mezclador de audio de la fuente de navegador para que vos controles por ahí. Pero no suena nada. Y lo del chatbot tampoco está sonando. No entiendo por qué no funciona lo del chatbot. Déjame ver una cosa. Captura de entrada de audio. Captura de... de audio de aplicaciones, debe ser.
Acá está el chatbot. Voy a poner ahí en menos 10. Ponele porque tiene el volumen re alto. Y voy a poner acá monitorización y salida. Si sale alguna alerta, deberíamos poder escucharla todos. El browser del OBS para las alertas también lo uso así. O sea, vos pones navegador. No gané yo. Así, ¿quién carajo ganó? Sí, ganó. Ah, bien, ganó. Por fin, chabón. Y ganó, vamos boquita al final. Y pero XD. El hipervínculo que te da en la página de Streamlabs, pongo el vínculo en agregar navegador de la escena y GG. ¿Y el sonido? $7.520 ganó. Esto salió 12. Está bien, yo hice eso. Está bien. Bueno, no tenés otra chance, digamos. La única manera de agregar las alertas es mediante poner fuente de navegador. ¿Y cómo se llama? Oh, qué torpe. Me olvidé de agregar a los otros para competir. Y el sonido realmente lo manejo en el Streamlabs. En la página de Streamlabs hay un apartado que te deja controlar el volumen de forma individual. Sí, pero no suena, chabón. Vamos a hacer una cosa. Se va a cortar un poco, pero bueno. Déjame emularlo y te digo. Vale, me dicen ustedes. No, puede ser. Porque está esto activado. Ahí dejó de escucharse ya la fritura turbina. Por suponer audios que no tienen el mismo volumen. Pero como estoy con el estadio, nah. Espera, vamos a emular una. What? ¿Qué es esto, chavo? ¿Qué es esta basura? Overlays. A ver, voy a poner acá edit. Y vamos a ver si, díganme si suena la alerta esta. Cuando la haré. ¿Cómo andas, Brendushka? Nev o Kai. ¿Ah? Otra vez se me salió el. Se configuró todo. Esto a veces anda horrible. Horrible, chabón. No.
No veo las. No puedo ver cómo se llama. Los emotes. Están los emotes. Emote de 7TV, está habilitado. Pero no se ve. ¿De dónde sacaste ese emote? ¿Anclaste un mensaje destacado? No. No están las opciones acá de chat. No sé qué pasó. ¿Por qué no se ve lo que pusiste? Menú de emote, sí. No sé. ¿Cómo anda la Nirvana? ¿Todo bien? ¿Qué mote? El que puso Rodfile. El que decía Nevo Kaiji. No puedo ver. A ver si suena la alerta. Vamos a emular una alerta. Díganme si se escucha. Yo la escuché, pero ustedes no sé si la escucharon. La escuché re fuerte, además. ¿Escucharon algo o no? Salió, visualmente salió la alerta. Tengo que bajarle un poco el volumen a esto. ¿No escucharon nada? ¿No ves que es tremenda basura esto? Nada, y porque a veces es una porquería, chabón. Es una tremenda basuriña. Ahora, lo que no entiendo es por qué se activó el audio de escritorio. Suena la fritura. O sea, ¿de dónde? ¿Ahí escuchan el juego o no? No, solo monitorización. No, tengo que poner monitorización desactivada, me parece. Bueno, ahora no suena nada de XD. Che, ¿cómo salió mi caballo? Salió de re último, ¿no? Bueno, octavo salió. Casi último. XD. Ahora no suena nada, pará. No sentí ni la siento. Si la siento fuerte, te aviso XD, XD. Esperá, ya te digo. Primero, no. Ah, ahora no escucho nada yo tampoco del juego. ¿Está sonando el juego para ustedes o no? Debería estar sonando el juego. Esto me está preguntando por el seguro. ¿Muteaste el juego? No, el juego no está muteado. Simplemente le puse monitorización desactivada. Pero la onda de sonido está funcionando. Ahí yo lo estoy escuchando. ¿Ustedes lo están escuchando o no? El juego no se escuchaba. Antes sí se escuchaba. ¿Cómo andas, Mantriza? Claro, si pongo monitorización desactivada, yo no lo escucho. Ahora sí lo van a escuchar. Ahora, lo que no entiendo es por qué acá sale arriba de todo, en el audio de escritorio, sale una onda de sonido. Yo no estoy escuchando nada. No sé dónde está capturando sonido. A ver, voy a activar. Ahí tiene. ¡Ah, qué basurilla! Tiene una onda de sonido esto, pero no sé qué es. No sé qué está sonando acá. Y cuando yo le pongo. Ah, tiene monitorización y salida ya el audio de escritorio. Yo no escucho nada. Está saliendo una onda de sonido, pero yo no escucho nada. No sé si será la música también. Es como que va al mismo ritmo de la música. ¿Tenés alerta de sonido? Ahora activo una, por ejemplo. Mira. Ups.
Eso es lo que estaba probando. Ahí está. Ahí se va a ver la alerta igual. Ahí se ve, ¿no? Arriba. ¿La escucharon? Claro, porque está activo el audio de escritorio. ¿Se escucha la alerta ahí? ¿Solo la alerta? ¿No se escucha más nada? Pero porque esta basura... Voy a hacer una cosa. ¿Se escucha? Porque esto lo voy a sacar. Alertas. Voy a sacar esto de controlar audio por OBS. Chao. Ahí voló. Porque el audio de escritorio... No, acá no. Ah, a ver, espera. ¿Tiene filtro esto? Sí, tiene un filtro de imagen, obviamente. Tiene un filtro de 4:3 tiene. ¿Y el micrófono? El micrófono tiene solamente el delimitador y la eliminación de ruido para que no le mate los oídos. Y el audio de escritorio no tiene nada, no tiene ningún filtro, no tiene nada. Vamos a poner un eliminador de ruido acá. Ahí. Y vamos a poner un compresor. No, un compresor no, un limitador voy a poner. Chao. ¿Se escucha todavía? ¿Caballos? Dando vueltas por ahí. Ah, esto es para ir a comprar caballos. Para ir a comprar hembras. Para... acá hay buen material. No, un limitador te voy a poner. Menos 6. Bueno, dale. ¿Se sigue escuchando la fritura ahí o no? No sé dónde sale ese sonido. Porque fuentes de entrada de audio está nada más que el micrófono y el juego. Y no hay nada más sonando ahora. A menos que la página de Stream Elements tenga algo en audio ahora, pero parece que no. A ver ahí. Dígame si se escucha. Salió todo doble. Por lo menos yo lo escuché doble. Y la salida de auriculares. Son ajustes, ¿no? No, pero la salida de auriculares es salida, no es entrada. No, de hecho en dispositivos de audio globales tengo solamente el audio de escritorio, que son los auriculares ahora, y el mic o auxiliar, que es el micrófono, y nada más, no tengo más nada. Lo demás está deshabilitado. Desactiva reducción de ruido de Windows y... No, todo lo demás no hay nada acá. Dispositivo de monitorización de audio. Bueno, es lo mismo, son los auriculares. Aquí. Ahí no sonó. Sí sonó. ¿Ustedes lo escucharon? La alerta casi inaudible. La alerta muda. Hiper bajito. No se escucha. Fritura en stream.
El sonido del juego está bien, ok, el juego está bien, pero el audio de escritorio está raro. Ah, dígame si ahí se escucha la alerta. ¿Escuchaste bajo? No se escuchó nada ahora. Y eso debe ser por el filtro. Va, igual. Está bien, está muteada la alerta ahora. No la alerta, o sea, el audio de escritorio está muteado. Bueno, ahí lo volví a activar el audio de escritorio. Sé qué suena por el audio de escritorio, chabón. Casi que va al mismo nivel del. No, no va al mismo nivel de la música, pero muy leve. Si es que va al mismo nivel. No, aparece el videito, pero audio cero. A ver ahora. Ahora está activado el audio de escritorio. Ahí tiene que haber sonado. Yo por lo menos la escuché acá. Si vos silenciás el audio de escritorio, no va a sonar en el OBS. Ahora muy, pero muy bajito. Muy bajo. Debería sacar los filtros, a ver. ¿Ahí se escuchó? Una percusión muy breve y silencio. Solo algo, pero se mutió. ¿Y ahora? Un poquito y medio traqueteado. Suena algo, pero se silencia. Y debe ser por el reductor de ruido. A sacar el filtro. A ver ahora. Ahí tuvo que haberse escuchado. Sono doble. O sea, ahí le saqué todos los filtros y está el audio de escritorio. Se escucha alerta, se escucha doble. La alerta sí, y el. A ver si tengo acá como un coso. Ah, no tengo como un historial acá, ¿no? No puede ser que la hayan escuchado doble, porque encima en el. En la página de Streamlabs lo tengo silenciado, bueno, sonido de vista previa. Voy a cerrar esta basurinha. Y el sonido ahora no se escucha con fritura ni nada, ni doble. No sé, no sé, está sonando algo en el audio de escritorio y no sé qué es.
La verdad es que no sé qué es. O quizás todo el sonido está saliendo por el audio de escritorio, por eso se escucha doble, o sea, la música y el micrófono y todo. Bueno, ahora me dirán si hay algo más que cambiar y lo cambiamos, pero medio difícil así. Aparte, yo localmente no puedo probar nada, porque no me suena. No me suena. Así que no sé. Lo dejo así ahí, pero no sé qué está haciendo, efectivamente. Vamos a comprar caballito, a ver. Esta sería la posta. No sé si está en la posta, a ver este. No, lo dejamos así. Lo dejamos así sin cambios por ahora. Hey, por ahora. Se cuela un poco, parece. Ah, se le están cayendo los FPS. No sé qué decir, voy a cerrar navegador. A menos que haya alguien en Strong. Dorsauriza, sería rara. Eso podría ser porque le faltan FPS. No, y no me dejó, qué asco. Stamina tomo ni moshiwake arimasen. O sea, tiene como una reverberación en realidad. Y ahora, puede que estén saliendo dos audios del juego casi seguidos. Claro, una reverberación. Ahora también. Pues el juego no tiene filtros de audio. Iba mejor. ¿Y por qué desactivé el audio de escritorio, chabón? Claro. Sí, ahora funciona bien. Porque desactivé el audio de escritorio. Porque esto es tremenda basura. Claro que sí. El audio de escritorio se mantiene con un audio de algo, no sé qué es. No sé qué es lo que está queriendo sonar por ahí. Chatbot.
A ver ahí. No, sigue sonando. Esto no es. La cámara está desactivada. O sea, la filmadora también tiene audio en captura, pero está desactivado el audio. La carátula del fondo no tiene sonido. De hecho, no hay nada que le esté enviando audio. A menos que sea la cámara la que le esté enviando sonido. A ver. Pero primero la cámara está desactivada y la monitorización también está desactivada. A ver ahora. No, sigue sonando. Los dos siguen sonando. No sé qué puede ser que esté saliendo por el audio de escritorio. A ver ahí. Es que me hace mucho ruido, se me hace muy raro que esté saliendo sonido por el audio de escritorio, cuando no hay nada, no hay fuente ahí. ¿Se arruinó el sonido de vuelta? No puso mal este caballo, me lo requedé por 4400, malísimo. No, 9 años, no. No, ya está. ¿Ahora cuánto se va este? Wheels back. Wheels back. ¿Quién es Wheels back? No, Devil's Back. No sé quién es Devil's Back. Igual no aparece. Seguro que ni. No, la verdad es que no. Vámonos, sí. ¿Se sigue escuchando la fritura ahora? Va, el eco. El eco y no de Dolphin. Pasa que ahora no sé si van a escuchar las alertas. No, tengo que poner a. Este no. Tengo que poner a entrenar a los caballitos, este. El otro más tenía que poner a entrenar. A ver, a chino. Par de caballitos, tengo todo lleno ya acá. A menos que pueda tener más. A ver, este tiene 9 años. Retira este main ya. ¿Clear's Cup? Todavía sigo. Está bien, tengo dos por año.
2 de 7, 2 de 6, 2 de 5, 2 de 4, 2 de 3. Debe estar sonando horrible, chabón. Tengo que empezar a ganar dinero de vuelta porque yo tengo que comprar los caballitos. Acá. Ay, 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 ay. Sonar doble caballito. El dropetas de fremetas. Espérate. Ah, okay. Vamos a ir acá. Acá. Es larguísima esta carrera, dale, amigo, terminá una vez. Del juego sale por el audio de escritorio, no sé por qué. Pensé que sería mucho peor. Da 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 da
Vamos, boquita. Nakayama Himba State. Ah, el 15 salió cuarto. Ya había puesto el 15 ahí. Boquita. Cuerpo. 6 palardo, 6 palardo, 6 palardo. Bueno. 3.395. ¿Puedo ganar eso? ¿En serio? No pensé que me iba a dar tanto. Nadie. Oh, para el otro lado. No, bueno. Acá tampoco corre nadie. Aquí. Casi en abril. Oh, Aprile. Venga. Aprile O'Neill. April O'Neill. Acá hay 2G1. Creo que no los gané. Vamos a quitarlo, ganará. A ver. Ah, Asahi. No, esta es una copa. Este no es un G1. G2. Metro, muy pesado. En Coba. Interliner.
Best Tire Up. No termina más esta carrera. Son de gorro naranja. ¿Será? Pues mira, están todos pegados. Está segundo. Vamos, Boquita. Vamos, Boquita. No, qué rancio, boludo. Ahí sale solo. Qué asco, ¿eh? Sí, lo regaló. Qué asco. Ah, 5-7 encima, boludo. No pagaba nada. Igual, ¿quién ganó? Stay Gold. Vamos a resetear. Du, 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 du. Se debe haber cortado.